¡Va Paola! ¿Y ahora qué? O sea, es muy incógnita todo. Alerta en la villa. Los fans están votando a través de la aplicación para conceder a una isleña un superpoder que cambiará radicalmente las cosas en la villa. Venga, ahora toca interpretar el mensaje. O sea, a una de las isleñas nos van a dar un superpoder. Espera. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo no se sabe, no? No han dicho nada. Claro. Me daría miedo que el superpoder fuera que le tocara romper a alguna pareja. Una chica que puede escoger hacer el cambio que quiera. Vamos a ver. Superpoder que cambia el rumbo de todo, sí, pero tiene que ser un cambio de pareja o de algo, ¿me entendéis? Claro. Es un superpoder X. Claro, a lo mejor votan, yo qué sé, a la más lista para que ¿Y qué chica va a ser? ¿Qué chica será? A mí me da cosas de cómo hace Lorena. Pues mejor que no sea, porque amiga. No. Sobre todo no sabría dónde encajarme a mí si pudiera cambiar las parejas. Yo opino. No estoy en el mejor momento, ¿eh? Yo opino que la gente de afuera va a votar a. ¿Qué piensas tú? Yaiza. Gracias, amiga. ¡Vamos! ¡Apoyo ahí! Diría que me asusta el poder que puede tener una de las chicas porque puede hacer lo que sea. Claro, modo, yo cambiarte de repente de pareja a ti. Claro, ¿sabes? O a lo mejor le da un poder que le cierre la boca al Mauricio. Y no como más. ¿Tanto? Por ejemplo. Claro. Tampoco soy de darle vueltas a la cabeza porque es desgaste de energía, ¿no? Y de células ahí en el cerebro que no es innecesario. Es que un superpoder a lo mejor puede echar a cualquiera que le dé la gana. Un superpoder puede ser que la pareja. O sea, que la chica pueda quedar con los dos chicos una cita o que pueda la cama cambiarla, no sé, puede ser mil cosas, ¿sabes? Pero me mola, ya empiezan estas cositas. Sí, ya mola. Ya, tía, ya mola. Olvidado, ya hay meneíto, sí. Paola y Mauricio. Muy bien. Esto ya va a tope, ¿no? Me da calor. Este va abierto un poco a toda vela ya, ¿no? Hubo ese bachecillo de celos, pero sí, lo olvidamos. Sí, pero bueno, se le he perdonado, pero una vez, ¿eh? Solo. No te acostumbres. Que aquí no hay que relajarse. Dey y Rafa, lo vuestro duró, pues vamos, que yo me fui por la puerta y ya. Sí, ya, se acabó. Cuando no hay nada, es que no hay nada, la verdad. No hubo esa conexión de dinero. Claro. ¿Lara, algo que decir? Yo es que creo que se notó bastante que yo nada más pisaba eso, a mí se me fue la mirada para él. Y a mí yo para ella. Alan es el que está un poco descolgado. Bueno. O ya no, o ya está colgado. No. El primer vuelo lo perdió, pero el segundo ya. Lo han cogido. Entonces, ¿el segundo vuelo con qué destino va? ¡A Sevilla! Entonces, Margarita, ¿a ti también te gusta Alan? Sí. ¿O hay otros isleños que también te hacen gracia? Sí, también hay otros que me hacen gracia, sí. Cuando entré, el primero que me entró por la vista fue Alberto, pero claro... No hemos hablado ni nada. Uy. No hemos tenido conversación, vamos. Alberto, pero tú estabas entre Yaiza y Lorena. Y ahora también Margarita. O Margarita no. No has hablado con ella, pero ella ya te está dando pie. Ya lo sé. Entonces, a Yaiza ya la das por perdida. Sí. Tú has dejado a Alberto y ya lo de Luis ya eso va para siempre. Por el momento sí. Y entonces ahora a ti te gusta Lorena. El único paso que di fue por Lorena. Entonces. Necesito escuchar a Saúl. Vamos, Saúl. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta? ¿Cómo estás? Me gusta lo que sé de Lorena, pero yo me dejo llevar un poco. Como el viento. Paso a paso, poco a poco. A ver, Aroa, tus primeros días, ¿cómo han sido? Un poco difíciles, ¿no? Es un poco durillo, sí. Y hoy estoy consiguiendo no pensarlo tanto y ser más yo, hablar un poco más con mis compañeros. Claro, déjate llevar. Sí. Ya sabéis que sois 7 isleños y 8 isleñas. Está claro que hay una chica que está en peligro de expulsión. Ayer ya os conté a través del teléfono rojo que los fans de Love Island están votando a través de la aplicación para decidir qué isleña tiene un superpoder único. Ese superpoder tiene mucho que ver con la expulsión. El superpoder consiste en que una de vosotras va a poder elegir a un isleño antes del próximo reemparejamiento, lo que significa que estará salvada automáticamente. Vale. ¿Queréis saber cuál de vosotras tiene el superpoder? Sí.
Yo también, pero es que los fans están votando a través de la aplicación. Os lo diré muy, muy pronto. No, muy pronto. En serio. Así que os dejo que tenéis muchas cositas en las que pensar. Pasadlo bien, pero pensad también. Gracias. Como me toca a mí el superpoder, aquí va a haber fuego, fuego. A ver, sobre el superpoder, sí, es verdad que tengo muchísimas ganas de saberlo, sobre todo porque somos las chicas las que tienen ese poder y al final es el público a la que más, vidilla le dé, entonces pues tengo ganas. Pedroche ha plantado la semillita de la incertidumbre. Ahora solo hay que dejar que crezcan las elucubraciones. Os voy a decir una cosa. Yo si, por ejemplo, saliera elegida en plan como la tal, ¿no? Elegiría la persona con la que más feeling he tenido, con la que más he hablado, con la que más... Siendo sincera conmigo. Tía, yo creo que te llama más la atención Alberto y yo creo que deberías de ir a por Alberto. ¿Sí? Yo también. Sí, porque yo creo que es el que te gusta a ti, de verdad. Y no porque él esté por otra te vas a frenar y vas a ir a lo fácil. Claro. Considero que para ti Alan es lo fácil. No, pero es que... Yo es lo que pienso. Rafa, escúchame. Margarita cogería el tirón a Alan porque lo tiene fácil. Sí. Y Dey, o Alberto. Cogería o Alberto. A Saúl. Y Dey... No. Escúchame, Margarita, ya te dije antes, Alberto. Sí, Alberto, tú te quedas sola. Yo creo que, sinceramente, el público va a votar a la gente que entró de primera. Sí, yo no a la gente que entró de segunda. Con lo cual sería entre nosotras cinco. Entre nosotras cinco no va a haber problema ninguno. ¿Dey? Una chica se va. Entran en votación todas, yo creo. Yo creo que entran todas en votación. Es que, sí, pero no sé. Al final las que más han dado aquí caña somos nosotras. Vale, sí. Claro. ¿Sabes? No va a decir yo creo que van a elegir a Lara. Que no habla y está llorando. Y a Paola se lo den, no afecta en nada, porque Paola se va a quedar con Mauri. Claro. O sea, eso no va a cambiar. Claro. Lo mejor sería que, se lo den que me lo dieran a mí. Sí. Porque yo me cojo al soltero y a los demás, para los demás. Ya. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Sí. El rollo es Dey. ¿Te quieres ir Dey? No. ¿Te quieres ir? No. ¿Vos? No me quiero ir, pero no te dan bajones. Te frustras. ¿Qué te pasa? Cuéntalo. Yo sé que todavía no ha llegado nadie y digo, me he sentido como que estaba haciendo algo malo al no tener pareja. No. Pero es lo que yo siento ahora mismo, que no hay conexión con nadie. Yo sé que impresiono a los chicos y la echo para atrás, por cómo soy. Entonces, muchos chicos van a lo más fácil, es lo normal. Dey, tú simplemente eres honesta. Y ya está. Nada, bien, se ha quedado buen día, ¿no? Se ha quedado buen día. Mójate. Ay, me dio calor. Como a Dey, no le toque el superpoder. Yo creo que se pira. Y a Alan, lo ocupen. Ya está. Esa es. Ya está. No sé por dónde puede ir, ¿sabes? No, como dice que ya es de cara y tal, yo no la veo por dónde puede ir. Es que no la veo, no la veo. Es que mira. Rafa, presume de lo que carece. Yo es que a Dey la veo una mujer complicada. Si el superpoder cae en manos de Dey, no sé lo que pasará. Es que no encajo, es que no lo sé. No encajo, me siento ahora mismo. Tengo la misma sensación de cuando tenía 12 años en el colegio. ¿Sabes? No sé. Doji, trola, oxi. Isleños, isleñas, ¿me acompañáis por primera vez esta segunda temporada al fuego? ¡Sí! Isleños, como esta misma mañana os he dicho, los fans de Love Island han estado votando a través de la aplicación para cambiar el destino de una isleña dándole un superpoder. Os recuerdo que ese superpoder es elegir pareja antes del siguiente reemparejamiento. Esto
significa también librarse automáticamente de la expulsión. Los fans ya han hablado. Ha llegado el momento de saber quién es la elegida. Y os voy a dar un dato importante. La elegida ha sido votada por el 42% de los fans de Love Island. Es decir, casi la mitad. Es un dato a tener en cuenta. Porque sois muchas. Y los fans de Love Island han otorgado ese superpoder a... Lorena, enhorabuena. ¡Wow! El 42%. ¡Wow! El 42% de los votos. Casi la mitad de la gente que ha votado te ha votado a ti. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé. No lo sé. Bien. Emocionada, supongo. Bien. Ha llegado el momento de que digas con qué isleño te quieres emparejar. Ya sabes que puedes elegir entre cualquiera de los 7 isleños. A ver, sabemos que ahora mismo oficialmente estás con Saúl, pero que en principio a ti el que te gustaba era Alberto. Entonces entiendo que ahora mismo con tu superpoder pues estás pensando quizá entre ellos dos, pero lo mismo entran los demás también a juego. No, la cosa está entre Alberto y Saúl. Y ahora los fans parece que te han empujado a darte este superpoder para que ya por fin tomes la decisión. Sí. Piénsatelo bien. Y en el fondo, esto es Love Island. Haz lo que te diga tu corazón. Y los espectadores habrán visto que estábamos, Saúl y yo, en una balanza igual. Y claro, quieren ver que escoge Lore.